Tiene la palabra Marisol Peñafiel. Todos son puntos de información, no estamos dando los 10 minutos del debate. Voy a someter la votación. Gracias, señor presidente. Yo creo que nadie de los que estamos aquí convencidos de lo que quiere el pueblo ecuatoriano queremos que esta ley se archive o no sea aprobada. Lo que sí queremos, que estamos convencidos de lo que quiere el pueblo ecuatoriano, es que esta ley precisamente recoja todos esos espacios de debate y análisis. Ese es el principio. Les voy a pedir con todo el respeto no se impone, el respeto se gana, señores, y ese respeto creo que también deben empezarlo a ejercitar aquí en este centro de la democracia. Quiero decirles que la Constitución sí preveyó también estos espacios de duda. El asambleísta Páez manifestaba, ¿y quién le ha dado poder a la Corte Constitucional para que pueda interpretar? La Constitución de la República le dio ese poder. El artículo, claramente, 436 de la Constitución de la República, en su numeral 10, determina declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven en forma total o parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales dentro del plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonablemente por la Constitución. Si ha transcurrido el plazo de omisión, la Corte, de manera provisional, expedirá la norma o ejecutará el acto omitido de acuerdo con la ley. Eso es lo que dice esta sentencia de la Corte Constitucional. Señores legisladores, creo que es necesario tener una resolución, claro que sí, pero con lo que significa precisamente recoger los acuerdos no se imponen, los acuerdos se consensan, y por eso, con eso legitimamos, señor presidente, que es legítima la propuesta que se está planteando y que la Corte tiene esa facultad para establecer el procedimiento hasta que la ley sobre la propuesta que se ha planteado, pero será este órgano posterior el que precisamente norme. Gracias, señor presidente.